Hey welcome to English star um, how is everyone? I am fine and you I am ready to begin um, now it's time for the verb lie um, the meaning of this verb is a To be or put yourself in a flat position so that you are not standing. Bien. Eh, español, ¿no? Tenemos el siguiente verbo. Eh, hola, ¿cómo están todos? ¿Cierto? El saludo tradicional. Bienvenidos a mi canal, como dicen algunos. Um, y. Eh, el verbo que corresponde ahora para estudiar es el verbo lie, que significa to be or put yourself in a, pos in a flat position so that you are not standing. Eh, bueno, en realidad esta explicación es un poco bastante básica, ¿no? Eh, estar en una posición o ponerte tú en una posición en la cual vas a estar tendido y eh, de tal manera que no puedes eh, pararte. En el fondo, tenderse, echarse o eh, yacer. Um, un ejemplo que hice acá abajo es el que dice... A sleeping cat lies at her feet. ¿Ya? Un gato dormido echado a sus pies o tendido a sus pies o yace a sus pies ¿ya? un gato dormido yace a sus pies este, el, el, el escenario es eh, una cama ¿no? una cama generalmente lo, los gatos cuando son eh, muy pequeños eh, tienden a estar muy cerca de sus amos eh, les gusta eh, sentirse como seguros eh, que ese amo los va a proteger. Después ya cuando crecen, obviamente ya se liberan, ¿no? Y se, se ponen muy independientes. Ya se creen con la capacidad de poder dominar el mundo, por decirlo así. ¿no? Yo conozco muy bien a los animales y los estudio desde pequeño hasta que se van al cielo, ¿no? Y, y a ellos les gusta, especialmente al gato, es muy valiente, es muy aguerrido, es muy eh, Decidido. Por lo tanto, ellos eh, van a ser muy cariñosos y muy apegados al ser humano hasta que ya eh, pierdan el miedo, hasta que ya sientan el llamado de la selva, por decirlo así. Y ahí ya no van a volver más a, a sus camas o, o no van a volver más al a, a lugar donde habitualmente estaban cuando eran más pequeños. En ese sentido, eh, los gatos, estoy hablando en general, ¿no? Eh, el perro es diferente, el perro es más dependiente del amo eh, y eh, bueno la oración dice un gato tendido o, 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 eh, a los pies de la cama en este sentido de sleeping cat <coughs> porque hay el ING ¿no? el, el, el sufijo ING Esto se refiere nada más que a la tendencia del gato de querer dormir siempre ¿Ya? y eso hace que es una costumbre, una continuidad algo que constantemente se hace que tiene mucho que ver con el con el ING ya que es un gerundio ¿no? el, 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 ustedes saben que el, el verbo cuando se le complementa el sufijo ING se convierte en un gerundio sumado al verbo subir, que ese sería el presente continuo pero en, esta, en este caso no está como presente continuo sino que está como una acción en la cual es cotidiana eh, y es constante, continua. <coughs> y bueno, este gato está dentro de los límites de esa cama, ¿no? Que, 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 que está a los pies de ella. ¿ya? En este caso, el, el her feet. Um, a los pies de ella. Y, y es por eso que eh, esta oración eh, tiene esa manera de escribirse. Te que el verbo está en, en presente simple, ¿no? En, en este caso, sleeping cat sería todo sujeto. Sería, un, si lo queremos reemplazar por un pronombre, sería el neutro it. It lies at her feet. ¿sí? Si nosotros lo estuviéramos viendo el escenario de, del gato ahí dormido a, la, a los pies de la cama eh, y con ella al lado, eh, ella recostada también, tendida, eh, diríamos sleeping cat lies at her feet. Eh, por eso es que ese, esta oración es eh, fabricada de esta manera. Um, el verbo lie se puede confundir con el verbo regular mentir, que se escribe exactamente igual. Por eso hay que tener mucha atención en. ¿Cómo vamos a construir la oración? ¿Ya? Porque diferenciar de una, del verbo like que es mentir o del verbo like que es tenderse, yacer, echarse, etc. Etcétera, etcétera. Hay que diferenciarlo. Eh, por lo tanto, hay que tener bien en cuenta eso y eh, no caer en un error bien ahora eh, vamos a, a seguir con con los siguientes ejemplos en este caso eh, tenemos eh, uno dos tres 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 ejemplos más eh, que vamos a a referirnos a ellos y eh, porque quiero quiero antes de que de que de que o sea una vez que haya dado la explicación de de todos estos verbos no de ahora en este momento de este verbo del verbo like... Eh, quiero eh, decir algunas cosas sobre el canal y sobre el, el, el futuro diría yo no el futuro lo, de lo que viene no que es más o menos el como el programa y y para eso vamos a ver primero esto. Aquí tenemos los tres ejemplos. Primero dice, my dog likes to lie in bed all day. Como verán, all day, ¿cierto? Es todo el día. Y my dog es mi perro. Likes, le gusta. Likes eh, to lie. Aquí, fíjense que... El verbo eh, infinitivo es aquel verbo en el cual su terminación va a ser ar, er, ir. Por ejemplo, eh, si yo digo cantar terminó en ar, el verbo cantar. Yo, ahí yo tengo que ponerle al verbo, antes ponerle antes la preposición to, to sing. Eh, o comer, ahí terminó en er, comer. Ahí yo tengo que anteponerle al verbo en inglés eh, la preposición to y decir el it, que es comer. To eat. O eh, mentir, ¿no? El mismo verbo lie, que también significa mentir. Yo tendría que ponerle to lie, si en caso eh, el verbo significara mentir. To lie. En este caso está to lie en forma infinitiva, ¿ya? terminación ar, er, ir. Por lo tanto, eh, mi perro le gusta eh, yacer en cama todo el día. Pero, siempre hay un pero en inglés, ¿no? Porque eh, uno a veces tiene que utilizar el sentido común o, o la iniciativa de... Adaptar esta oración de acuerdo a cómo nosotros hablamos o decimos las cosas en español o pensamos. Entonces, a mi gato le gusta yacer eh, en la cama todo el día. Esa Ina, esa proposición IN que está ahí es porque la cama tiene límites, ustedes saben. No, uno no puede estar en toda eh, la cama, en toda la casa, en toda la habitación. La cama tiene límites, por lo tanto... Llega una vez que uno ya, si camina, va a cruzar la cama, llega a un tope en que uno se cae, porque ya ahí termina la cama. Es por eso que como tiene esos límites, eh, está el, la proposición M. Eh, bien, eh, como decía entonces, eh, que en este caso yo puedo decir, mi, a mi perro le gusta estar en cama todo el día. Ya, es como un, un perro que que no trabaja, ¿no? <laughs> que le gusta estar en la cama. Eh, entonces, eh, eh, ni siquiera sale a jugar, muy, muy flojo. <laughs> entonces, eh, es por eso que uno le coloca ahí eh, en esta oración, le, le adapta el verbo. Eh, y, eh, obviamente, uno dice, a mi perro le gusta estar en la cama todo el día. Eh, o también a mi perro le gusta tenderse en la cama todo el día. Eh, a mi perro le gusta echarse en la cama todo el día. Hay uno de acuerdo a, a lo que más le eh, acomode para el español. Estoy hablando porque en inglés así se va a entender muy bien. My dog likes to lie in bed all day. El segundo segundo ejemplo. His strength lies in his ability to understand his opponents. Su fuerza, y fíjense aquí, eh, radica, por decirlo así, en su habilidad de entender a sus oponentes. Pero en este caso, su fuerza tiende a detenerse, ¿no? Su fuerza tiende a. a en, su fuerza tiende eh, eh, en su capacidad, ¿no? En, en este sentido, su fuerza tiende a su capacidad, su fuerza yace en su capacidad, su fuerza se echa en su capacidad o su fuerza se sujeta en su capacidad. ¿Se fijan? Entonces, eh, en español le adaptamos la palabra que más eh, eh, concuerde con, con, con el sentido común, con, con, el, con el contexto mismo de, la, del, de lo que quiere decir la persona. Pero en inglés... Sabemos que con lies también se puede utilizar para este tipo de cosas. lies in his ability to understand his opponent. Y la tercera. Eh, she falls on the floor and just lies there not moving. En este caso, ella eh, cae al suelo. Y... Eh, se, que, se queda allí sin moverse pero obviamente que aquí a dónde dice queda, el verbo quedar que es stay en inglés entonces por eso es que uno dice, a ver, ya yo lo adapto de esa manera mejor, o para, para que suene mejor, o puedo decir ella cae al suelo y yace allí sin moverse entonces ahí creo que calza mejor yace, ¿no? Entonces tenemos echar, tenderse, eh, eh, yacer, eh, también como dijimos anteriormente, eh, tiende en este caso, o en <coughs> el caso de, de su fuerza, ¿no? Eh, radica. Y así que ahí uno le va dando la, la adaptación que más, que más le, le conviene. A, para que sea comprendido en español. Pero en inglés basta con decir, obviamente, por eso yo siempre digo que el inglés es mucho más fácil y basta con decir: eh, ella se cae sobre el suelo y eh, ella se cae el suelo y, y, y en realidad eh, eh, yace allí sin moverse. Bien, eh, lo que quería decir antes de que se nos acaben los minutos es que el canal de un tiempo a esta parte ha ido funcionando muy lento. Eh, evidentemente que a nadie le gusta estudiar, <laughs> eh, comenzando desde esa base. Por lo tanto, es muy difícil eh, lograr que muchas personas se interesen por, eh, por aprender algún tema en sí pero existen viendo esto no revisando los youtubers qué sé yo existen diferentes youtubers que tienen otras formas de realizar una enseñanza o hacer un tutorial mucho más tal vez entretenida con más recursos o al caso de las niñas muy hermosas entonces en ese sentido este canal como tiene una pantalla fondo azul y letras negras Tal vez, claro, es muy aburrido, <laughs> pero seguiremos, seguiremos adelante y más adelante quiero ver cómo podemos armar una acción para decir cosas, dejar un tipo de, de enseñanza de que uno también puede decir las cosas en inglés y tal vez poder crear otro canal y este canal le puede servir para eh, se me ocurrió esta idea y la puedo hacer yo también. Bien. Eh, eh, nos vemos pronto. Adiós.